Ay, María Alicia. Hoy sí me escucha, María Alicia. Hello. Hello, hello, María Alicia. No me escucha todavía. Hi, Esperancita, Marta Amelia, hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hey, hello, Martita. Hello. Hello, hello. Marta Alicia, hoy sí ya me escucha. ¿Me puede escuchar? Ay, pobre Alicia, estamos desde la tutoría luchando porque se le conecta el audio, pero está No se bastante. puede. No, no, no me. Ella me escucha, pero ella no puede hablar. María Alicia, si usted me puede escuchar, quédese en la clase normal, no hay problema. Y a la hora, pues, de practicar o algo, ya los compañeros saben y usted, pues, solo escucha, ¿verdad? Para que no se pierda la clase del día de ahora, ¿ok? Martita Amelia, ¿qué tal? Dicen que está lloviendo bastante fuerte. Se nos ha ido la luz. Horrible, teacher. Sí Sí, que llovió, pero es súper fuerte. se nos ha ido la luz allá en Ahuachapán, creo. Joquique me está escribiendo, también me escribió Rachel y ahorita me está escribiendo alguien más, que no hay Y en la energía madrugada quizás eléctrica. no hay. Ajá, no hay energía eléctrica. Así que, En la bueno. madrugada y en Guayúa quizás. Ah, no, vea, Ajá. Denis, sí hay en Guayúa. Ahí está Denny. Hello, Denny. Hola, Hello. Nay. Aquí sí, teacher, aquí sí, pero está fuerte la lluvia, eso Así sí. dicen, sí, así está. Está Así que fuerte. por eso no se conectaron tampoco a la tutoría porque han tenido, bueno, no hay energía eléctrica. Y obviamente ante eso no se puede hacer nada, ¿verdad? Así que Nosotros casi llegamos nadando a la casa. miren, ya ha llovido todo el día. Aquí ha llovido Sí. bastante, sí. Horrible, sí. ¿Qué habrá, un huracán o qué, usted? Sí, saber por qué, fíjese que igual nosotros fuimos a San Salvador con Betty, Ajá. pero mire, fue una odisea tremenda la llegada de Bío de Sonsacate hasta el Conejo, porque eso estaba horrible, ya sentía que nos quedábamos porque Qué no barbaridad. avanzábamos. Ja. Ay, sí, Sí, horrible, está, horrible. bueno, las últimas lluvias dicen, pero las más Sí, yucas están, son porque las más peligrosas. anoche igual estuvo lloviendo bastante, toda la noche aquí en mi casa estuvo lloviendo. Ahora la tarde, toda la tarde ha estado lloviendo y ya se está un poquito, se acaba de quitar un poquito acá. Bueno, vamos a ver por eso con los compañeros, ¿verdad? Que no están presentes, pero pues no es porque ellos no quieran, sino que pues hubo un bajón de energía eléctrica y pues no se ha restablecido. Me dijo Rachel que al momento que venga la luz, pues ella con gusto se conecta. Porque al parecer como que estaba lloviendo también con electricidad, ¿cómo se llama? Lluvia, de esas que le Tormenta llaman eléctrica. tormenta eléctrica. Sí. Así que así también es bien peligroso, ¿verdad? Bueno, ok, that's it, very good. Es Friday, ok, aunque para nosotros es un jueves, porque por el 15 de septiembre no llevamos ok, porque es la conferencia 14, ok, the video conference number 14, ok. So, this is... Ahora cambiamos un poquitito de tema. No es que vamos a dejar de lado el tiempo, sino que el lunes vamos a volver a practicar la pregunta acerca del tiempo, ¿ok? Ahora nos vamos a enfocar en prepositions of time, ¿ok? How to use prepositions of time, cómo usar las preposiciones de tiempo, ¿ok? Pero vamos a practicar un poquitito de lo de ayer, ¿ok? So that's very nice. Welcome everybody, ok, gracias por su participación de esta noche y también por el esfuerzo, ok, primero Dios que los demás compañeros estén bien también, ok. Voy a pasar la primera asistencia, ok, the first attendance for tonight, ok, so everybody ready to say, ok, present. Elmer Alejandro Méndez Ventura, is absent. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores, absent.
Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Absent right now. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Present, ok. Iris, Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo, absent. Ok. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Absent, ok. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Excellent, ok. Cabalito, miren. Justo. Justo. María Alicia Santos Calzadilla. Ok, María Alicia Santos Calzadilla. Ahí está presente. De hecho, ella, pobrecita, se conectó puntual a las 7, pero fueron las 7:30 y la pobre no pudo activar el audio. Algo malo está pasando. Entonces, pero ahí está. Doy fe que ahí está presente, ¿ok? Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz, absent. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez is absent. Ok, right now. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present, excellent, very good. Le voy a poner el nombre completo. Ok, José Elías. José. Elías Montoya Beltrán. Ok, bien. José Elías Montoya Beltrán. Ok, present. Jasmine Alcira Castaneda Castaneda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Right now is absent. Ok. Y tenemos ya la compañera Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present. Ok. Very, very, very good. Ok. That's it. So, my friends. Bueno, veo que varios no se han conectado, entonces, ¿verdad? Están quizás, ellos viven por la misma zona. No. Está lloviendo, toda la zona está lloviendo bien fuerte. Bastante feo, ¿verdad? Ah, pues sí. Horrible. Damos fe, ok. Bueno, cualquier cosa, bueno, ante la luz, ¿verdad? Creo que es imposible quizás hasta que yo diera la clase, así que pues es algo que las personas pues tienen que entender la razón por la cual no están conectadas. Pero ahí queda el video también grabado para las personas que no están presentes, pues puedan ver la conferencia de ahora, ¿ok? My friends, this is what we're going to practice, ¿ok? Yesterday, ¿se acuerda Martita Amelia? What did we study yesterday? Do you remember? El día de ayer, la hora, ¿cómo decir la hora? The time, very good. Y aprendimos dos preguntas. What were the questions? Do you remember? What time is it? What time is it? And what about the other one? What is time? Okay, what's the time? Very good, okay. De último vimos una pregunta que era para actividades. ¿Cuál era? Dennis, do you remember? Las preguntas para la hora, pero con activities. Ya le digo. Usted nos hizo unas preguntas, por ejemplo, nos decía del verbo action. Ajá, the action verb, excellent, ajá. What time, por ejemplo, what time do you take a shower? Excellent, very good. I take a shower at 6 a.m., etc. Excellent, very good. Vimos esas preguntas de WH question. What time do you, okay, what time do you? Plus the activity, okay. También aprendimos a decir la hora, ¿verdad? Cuando el minuto 1 al minuto 30 se dice past, ¿se acuerda? O after, ¿verdad? Ajá, a past o after. Y si estamos del minuto 31 al 59, usted dice tú, ¿verdad? Pero dijimos que se dice cuánto falta para la siguiente hora, ¿ok? Very nice. This is what we're gonna do. And now, my friends, this is what I have for you, okay? There is a little reading. This is in your manuals.
Please, let's go to page number 33. This is el 33, right? 33. Page number 33 in your manuals. I have an agenda. The agenda is for Mrs. Robles, okay? Mrs. Robles' agenda, okay? Mrs. Robles' agenda, okay? These are activities that Mrs. Robles, okay, makes. That's it. And this is what we are gonna work on, okay? Va a leer usted la hora y la actividad que ella hace en esa hora, okay? For example, the number one, Abigail, could you please read? Acuérdese cómo lo hicimos ayer, ¿verdad? Cuarto, pasada las 7, etcétera, etcétera. Ajá, okay. Number one, 7:15. Mr. Robles, it's quarter past 7. A quarter meeting, past 7, ajá. Meeting with the marketing department. Okay, with, Abby, with. Meeting with the marketing department, ajá, very good. What about the next one, Denny, please, 8:30. 8:30 dijimos que es half past 8. Excellent. Video sell what the supervisor from West Company. Excellent. Video call. This is the activity, right? The video call with supervisor. Very good. Okay. Next, please, Juan Enrique, can you please read? The activity number 3. Hi, Juan Enrique, can you listen to me? No? Okay, vamos. Sonia Marisol, please help me. Good evening. Hello, hello. Can you please read? Leamos esto. Mr. Robles. Agenda. Sí, sería 9 o'clock. Ajá. Workshop. Workshop. To the research. Development department to improve it through the manufacturing. The manufacturing process. Process, okay, very good. This is que a las 9 tiene un taller, mire, workshop. This is taller, okay, pero no taller de mecánico, no. This is workshop, es taller de una capacitación de algo que está haciendo, right? Workshop to the research and development para la investigación y el desarrollo, mire, ok. Ella va a hacer una workshop para el Departamento de Investigación y Desarrollo para mejorar el proceso de manufacturación. Right? That's it. This okay. is 9 o'clock. Excellent, ok. At midday or noon, 12 o'clock, workshops lunch, ok. This is the lunch. Very good. Next, okay, we have this one. Martín. Teacher. Raymond. Teacher. Hello, Raymond. Ya estoy presente. Ah, yes, okay, very good, Raymond. Ya le voy a pasar otra vez la asistencia, okay? That's Gracias. It. 1:45 then. How do you read it, please, Martita? Anda, come primero. Activate your microphone, please, Martita. Así como estábamos haciendo. Is a quarter two? To two. A quarter to two, excellent. Second part of the workshop. Second part of the workshop, excellent. Very good. And then we have 5:55. How do you read that? Okay, Esperancita, 5:55, please. It's 5 to 6. 5 to 6. Tomorrow. Schedule. This is schedule. Schedule. Mrs. López. Mrs. López.
New secretary and leave. Ok, very good. That's it. Quiere decir que 5 a las 6 le dice mandar el horario, ve, de mañana a Mrs. López, o sea, la nueva secretaria, right? Y marcharse, right? That's it. So, this is, my friends, an agenda. Yo creo que más de alguno de ustedes tiene una agenda, y en agenda nosotros ponemos 8 de la noche, clase con Teacher Iris, right? Teacher Iris class. A las 9 de la mañana, ay, coffee break. Ah, ok. 10:40, right? Ajá, 20 to 11. Ok, send memorandums to the companies. I don't know, stuff like that. So, por esa es la agenda de Mrs. Robles. This is the agenda, ok? But now, my friends, we have 3 little questions, right? Very, very simple questions. Question number 1. What time is the video call with the West Company? Number 2. What time does the workshop with the research department start? And 3, what time does the company close? Okay, so this is what you have to do. Page number 33, okay, this is what you have to do. In pairs, you are going to read again the little agenda, and you are going to answer the questions, okay? Answer the questions based on a the girl's agenda, ¿ok? Traten de dar respuestas largas, ¿ok? ¿Verdad? Para que pueda practicar las terceras personas. We're gonna practice the third person, ¿ok? Singular, simple present. That's it. So, accept the invitation, please. You're gonna work in pairs right now, guys. That's it. Let me check. Bueno, unos que van a quedar en tríos, ¿ok? Because of the number of the students we have now. Okay, there we go. Accept the invitation, please, right now. Yeah. De West Company 8:30, a las 8:30. Entonces, como what time is, entonces nosotros is y sería ahí, ¿verdad? Ajá, it is. Ajá, de video, de video, ¿verdad? It is the video called at 8:30. Ajá, así sería, teacher. Lo ponemos primero la hora y después le ponemos la oración. First is the time. Let's see. Hola. Here. For example, the number 1, okay, la número 1, for example, what time is the video call with the West Company? Okay, entonces usted dice así, en la forma larga, right? Mm-hmm. Sí. The video call with the West Company is at blah, 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 blah. Mm-hmm. Sí. The video call with the West Company is held at half past eight. Half past eight, ¿verdad? That's it. Y ahí va poniendo el video, ¿ok? Very good. Hello, Novita. Hola, teacher. Fíjese que yo me levanté un momentito cuando explicó, pero ¿verdad que en la página 33? Yes, hay que responder según la agenda que está arriba. Exactly. Very good. Ah, bueno. Solo con la hora. Blanquita, es que la niña Blanquita tampoco escuchó, pero... Sí, pero, es que ella se conectó cuando ya iba terminando. Ajá, ok. Vale. No problem. Entonces, sí, eso está es. Bien. Ahorita vamos a trabajar en excellent. Eso. Ok. Very good. Thank you.
La voy a imprimir, mi blanquita, porque no la tengo lista. Va. Bye. Teacher, solo la hora vamos a contestar, ¿verdad? Con it is. No. Okay. No. Acuérdese que como es una actividad, Martita, no se responde con it, se responde con at. Ah, pues nos estamos equivocando. Es lo último que vimos, ¿verdad, teacher? Exactly. Ah, okay. For example, Martita, here. What time is the video call with the West Company? Ustedes van a hacer esto, miren. Ustedes van a hacer esto. The video call with the West Company is at... En bla, 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 bla. La hora. Exactly. This is what you have to do. Okay. Okay, continue then. Vaya, Ramón, entonces sería... 8:30. Que sería el half plus or 8, ¿verdad? Sí. Sí. Plus 8. Okay. What time does the workshop with the research? Tiempo dice a qué horas ella tiene el taller con sí. Sería is a quarter is no a quarter. No a quarter no a ah, quarter es un cuarto it half past sería ajá ajá eight half past It's half past. Half is past. Half past eight. Half past eight. It's half eight. Past eight. Eight. Y ahí termina, ¿verdad? Ajá. La siguiente sería, what time does the workshop to the research start? Hay que buscarlo arriba. ¿Qué tiempo de workshop, why? Tiempo workshop, research, a las 9. No. ¿Quiero ver? What time does the workshop? Ah, sí, ahí está. Con el... Workshop, a las 9. Entonces pongámosle allí. The workshop, ¿verdad? Así como está ahí. Sí. The workshop. Workshop. With. Workshop. ¿Qué es workshop? With. Es un taller, workshop. Blanquita. ¿Cómo? Es un taller. Pero no es un taller de mecánica ni de eso, sino que como un taller de como un entrenamiento, ¿sí? Ah, ajá, ajá. That's workshop. By a workshop with the research, así como está ahí, ¿verdad? Sí. Department start it's, ¿verdad? It's la 9 o'clock. Ajá. 9 o'clock. En ese caso, Nubita. Sí. Como es una actividad, ¿ok? What time does the workshop with the research department start? Entonces usted dice, este, the workshop, starts, y va a poner este, mire, at. Okay.
¿Así? Quitamos todo lo que le habíamos puesto. No. Yo lo dejé hasta ahí. O sea, lo puede poner completo o lo puede poner así. Igual no tiene ningún problema. Lo que sí quiero que le ponga es este at, ¿ok? Porque acuérdese que se dice it's cuando le estén preguntando la hora, sí, pero con sí, what la time hora. Ahora es una actividad. This is an activity, exactly, ¿ok? Ajá. Entonces se haría at, starts at 9. At 9 o'clock. Exactly. Entonces igual en la primera de video call, ajá. Video call with the West Company. The West Company is at y ahí usted le pone right, ajá, that's it. La hora que habíamos puesto. Entonces sería half at. Mismo, ¿verdad? Half. At. Half past. Hey. Hey. Sí, hey. What time does the company open? What time does the company close? ¿A qué hora cierran la compañía? Ajá. La compañía. What time does the company close? Sería la última, novia. No. Send tomorrow, Miss López, secretaria, and leave. Aquí, ¿se acuerda que ayer vimos que cuando no está tan seguro de la hora específica, maybe, dice, maybe, no, maybe. Around. Ah, around. O si no se dice about, ajá. Entonces acá a las 5:55 dice enviar el horario, pero todavía está trabajando. Todavía está. Puedes irse. Alrededor entonces, de las 6 quizás. Ajá, muy bien. Entonces pongan alrededor de las 6, right? Puede ser 6. 6 en punto, 6:15, I don't know, pero está alrededor de esa hora, ¿ok? Entonces le podemos poner... The company closes closes around, y ahí usted pone, right? Around or about, ¿verdad? Exactly. At about. The company around, le vamos a poner, around 6 o'clock. Start 9 o'clock. Pero se le pone at 9 o'clock. At 9, así me falta el at, es cierto. At 9 o'clock. Teacher, estamos ahí con un dilema que de la número 3 no sabemos a qué hora cierran, entonces nosotros hemos puesto que a las 6. Ok. ¿Se acuerda? Oh, no, doesn't close. Ajá, ¿se acuerda que ayer, no sé si se acuerdan, que vimos una estructura chiquitita cuando usted no está seguro de la hora exacta? Entonces, si ustedes se fijan, ahí dice 5:55, pero ahí todavía tiene que mandar un correo. Entonces, están cerrando por ahí por las 6, quizás, ajá, pero no exactly 6 o'clock. Aarón, Aarón, sí. Around. También, ¿verdad? Exactly. Very about. Good. Porque la lectura no nos especifica exactamente si a esa hora, right? Ya,
Ah, pues sí, entonces. It's time. Entonces sí quedaría the company close around 6 o'clock. 6 o'clock. Así. Uh-huh. Alrededor de las 6, uh-huh, más o menos. Very good. Uh-huh. Excellent. Finish, my friends. Esa es la respuesta. Hola. Sí. Finish, teacher. Solo Saúl no falta. Porque Saúl acaba de ingresar. Acaba de ingresar. Sí, Saúlito estaba en. Se nos salió. De la forma larga, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Saúl? Vale, hi. ¿En cuál? En la uno. Did video call with? Mm-hmm. The West Company? At? Y la hora, ¿se acuerda cómo se dice? Las 8:30. Las 8:30. ¿Sí? Yes. Con at tiene que contestar, Saúl. Con at. At, inicio. At y la sí. hora. At, va. ¿Se acuerda? Sí, en este caso serían sería at hora, past. Sería. No, porque son las 8:30. Ajá. Ajá. 30 minutos. Ajá. Como va primero los 30, ¿verdad? Ajá, pero no le tiene que poner. ¿Se acuerda que es half de media? Half. Half. Uh-huh. Tiene que poner is at half past 8. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Quizás se desconectaron. Sí, sí. Pero ya habíamos terminado. Ah, perfecto. Solo eran tres, ¿verdad? Yeah, only three. Está bastante irregular por la lluvia. La lluvia. Uh-huh. Exactly. Y es que ha llovido bien fuerte. Toda la tarde ha llovido bien fuerte. Fíjense, bueno, aquí, sí, no sé si allá. Fíjense que cuando veníamos, ajá, estaba inundada la calle. Oh, y un montón God. De derrumbes. Sí, peligroso. Venimos bien noche por eso, porque está bien fea la carretera. ¿Ustedes viajan en carro, en bus o cómo? No, en vehículo. Viajamos con Rocío. Bueno, al menos, gracias a Dios, este... Bueno, que en servicio público es peor, ¿verdad? Más tanta gente. Uh-huh. Sí, venimos ya casi a las 7, ya pasadas las... Ah, ok. La tarde. Día, pues sí. Bueno, pero gracias a Dios ya están en casita. Esperemos que... Bueno, mañana no van, ¿o sí? ¿Sí? Sí van, hasta, solo la mañana. Mediodía. Ah, ok, mediodía. Bueno. Primero ya no está lloviendo tanto porque la tierra también se... Queda floja, exactly. Okay. Bueno, vamos a chequear entre todos porque creo que los compañeros tuvieron problemas de internet, ¿ok? Vamos, ok, that's it, nice. Okay, my friends, it's time for checking the answers, okay? And now we have this one. Así les tuvo que haber quedado, okay? Look, the video call with the West Company is at, and then you have to write there the time. The second one is the workshop starts at, teacher, yo le puse, the workshop with the research department starts at. Perfect, no problem, okay? There is no problem. Mm-hmm. And the number three, what time does the company close? The company, okay, closes at, well, aquí estábamos en un dilema. Ahí no dice exactamente a qué hora cierra. Entonces usemos aquel que vimos ayer. Around, okay, 6, okay, p.m., okay, that's it. These are the answers that you have, okay,
in this part, right? There you go. Questions? Ya cuando usted lo dice, pues dice 8:30, ok, 9 o'clock, etcétera, 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 ok. Well, my friends, this is, ok, this is the part, ok, of the reading, ok, the reading comprehension. Now, I'm going to explain, ok, a little bit of this part that it's about, you know, the prepositions of time. This is the topic that we are going to study here, okay? Estas, prepositions of time, preposiciones de tiempo. Más adelante vamos a ver las preposiciones de lugar. Y nos vamos a aprender estas tres, miren. At, in, on, okay? At, in, on. Prepositions of time, at, in, on, that's it. So, I'm going to explain right now the uses, cuando la voy a usar, ok? A veces decimos, cuando voy a usar at, cuando voy a usar in, y cuando voy a usar on, ok? So, today I'm gonna give you the answer, ok, for this. Let's start with the first ones, right? Miren esta, dicen acá, ok? The number one, it says at, ok, lo va a usar para tiempo preciso, o sea, para tiempo específico, en el caso de, what time do you take a shower? I take a shower at, ok, el tiempo preciso, right? Acuérdese que cuando me le pregunten, what time do you, plus activity, you have to answer with at, ok, at. También el at es para lugares específicos, ¿ok? For example, where do you work? ¿Ok? Cuando usted diga el nombre de su empresa, lo más correcto es decir, I work at, ¿ok? In my case, for example, teacher, where do you work? Yo les digo, I work at Inglés Corporativo, ¿ok? So, porque así se llama la empresa por la cual estoy laborando. So, yo digo, I work at. ¿Cuál es la diferencia entre decir in and at? Oigan la pregunta, where do you work? Dice una señora, I work in a bank. ¿Me escucha? Ok. Hello. Hola, teacher, ¿me escucha? Hola, sí, la escucho, dígame. Uy, sí, ya me funciona entonces esto, teacher. ¡Ah, qué bien! ¡Super nice! Ok, Alicia, bienvenida. Ok, muy bien, Alicia, que me alegra mucho. Ok, super. Bueno, estamos entonces con eso de las del at, ok. ¿Cuál es la diferencia, decía yo, con el at y el in? ¿Ok? Más que todo cuando le dicen, where do you work? ¿Ok? Entonces, dice a alguien, where do you work? I work in a bank. De ahí le vuelven a preguntar a alguien más y dice, where do you work? I work at Agricola Bank. ¿Oiga? I work in a bank. La segunda dijo, I work at Agricola Bank. So, ¿cuál es entonces el uso? El in is for general, ¿ok? Si usted le dice, hey, where do you work? I work in a language institute. Well, un lenguaje, un instituto de idiomas. Ok, pero no le están diciendo cómo se llama. Pero si usted ya le va a poner el nombre de cómo se llama la empresa, entonces usted dice, I work at, ¿ok? That's it. Así que en este caso, el at is for specific names o también en este caso por tiempo preciso, ¿ok? In. Ok. El in lo va a usar para meses. Only months, ¿ok? No con fechas. No, 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 no. Only months. Years. Centuries. Siglos. This is century en inglés. Miren, centuries. Siglos. En long periods y periodos largos, ok, de tiempo.
months, years, centuries, and long periods. Okay. Este es cuando voy a usar in. Okay. ¿Cuándo voy a usar on? Este es para día de la semana, ¿ok? On for days of the week. Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday, Thursday, etc. ¿Ok? También lo va a usar para dates, fechas, ¿mire? Pero ahora, teacher, ¿cómo es fecha? Ah, es cuando ya lleva el número, ¿right? Ajá, for example, you say September... Solo September, ¿qué va a decir? In. Ah, pero si ya pone September 24th, for example. Uh-huh. Right? Ah, aquí como ya lleva la fecha, va a decir on. Okay, look, this is different. Okay? Por eso dice días y fechas. Esa es una fecha, okay? Días sería, for example, on Sunday, right? Y algo importante, los días de la semana van en mayúscula, ¿ok? On Sunday, right? On Monday, on Friday, on Thursday, etc. ¿Ok? In, ¿ve? Months, years, centuries, and long periods. Ajá, exactly, ¿ok? Morning, decíamos, ¿va? Ajá, como por ejemplo periodos largos en la mañana. La mañana creo que desde las 12 de la, después de la 1 a.m. desde la 1 de la mañana hasta las 11:59 is the morning, es un long period, ¿ok? In the afternoon, ¿ve? Ok. So, in that case, you use in, ¿ok? Acuérdense estos tres, at, in, on. That's it. Okay? So, I have examples. Miren ejemplos que tengo acá. Tiempo preciso. At 3 o'clock. Specific. 3 o'clock. At 10:30 a.m. At noon. Este es cuando quiera decir al mediodía, okay? At noon. At dinner time. A la hora de almuerzo, de cena, perdón, a la hora de cena. At dinner time. At bedtime, a la hora de dormir. Bien. At sunrise, a la hora de la puesta, la de la mañana, right? ¿Cómo se llama esa? El amanecer. El amanecer, gracias. Ajá, ok, the sunrise. And sunset es la puesta del sol. Cuando se va, ¿ok? That's it. También puede decir, mire, at the moment, ¿ok? At the moment. In, meses, años, dijimos, right? For example, in May, in summer. In summer. ¿Por qué summer, teacher? Porque es un periodo largo, el verano, right? Ajá, in summer. En años, miren, in, y aquí quiero explicarles algo de los años, ¿ok? In the years, ¿ok? This is what you have to do, guys. When you read the years, look, it's sometimes difficult for the students, like, ¿cuándo naciste? En 1991. 81. Ah, ok. Ah, estamos grandes. Okay, that's it. But look, listen to this. 1981, como año, no como su salario, no, este no, right? No, salario no, salario no. Como año. In English, it's easy. Miren, no se compliquen en inglés. In English, 1981 is like this. Look. This is what you have to do. Esto es lo que va a hacer. Mira, pum, pum, pum. Va a dividir el año. ¿Ok? And then you say, how do you say 19 in English? 19. Very good. 19. 81. 81. ¿Ves? Y con eso, chicos, ya tengo yo 1981.
¿Ve? Yo nací en, miren en inglés, I was born on. Y usted dice July, for example, 26th. Ok. Si quiere decir más específico, I was born in. ¿Ve? Yo nací en 1981, mire, pero ahora va a decir I was born in 1981. ¿Ok? ¿Un año más reciente? Ok, for example. Ya me avergonzó. Grupal. No, Araceli. No se preocupe que yo nací antes que usted. No creo. Yes, it's true, it's true. Juan Enrique se mira así todo jovenote. Mira jovencito. Ah, yeah, forever young, forever young. Ajá. Ok, Juan Enrique, en su caso, ¿cuál es el año de nacimiento? Igual, 81. Oh, really? Yes. Oh, 1980. Alguien que tenga un año diferente. Rocío, está más chiquita. Rocío, 1900. En el 2001. Rocío. Yes. Uh-huh. 84. Ah, 84. Ah, ok. So, digan en inglés. I was born. I was born. Rocío. Ajá. I was born in 84. 84. Very good. Very good. Excellent. Mire, y así es como se dicen los números. Mire, los años. Así que no tenga miedo de decirlo. Por ejemplo, 1998, por ejemplo, 1998. Right? That's it. La fecha de allá de la guerra, ¿verdad? El 1821, por ejemplo, ¿ve? 1821. Okay, so that's it. So ahora miren qué fácil es leer los años. So aquí dice, I'm sorry. Okay, and it says here, okay, in 1990. Mire, en los, in the 1990s, en los noventas, mire, ya le agregó la S, ¿ve? In 1990s. In the next century, el próximo siglo, in the next century, in the ice age, en la era del hielo, okay. In the past, in the future, ¿ve? Porque son periodos largos, en el pasado, en el futuro, etc. Okay. Dijimos también on Sunday, on Tuesdays, y fechas, miren. On 6th March, on 25th December 2010, on Christmas Day, porque lleva la palabra day, mire, birthday, ¿ve? Va a poner on, Christmas Day, Mother's Day, ¿ve? On Mother's Day, on Father's Day, on Teacher's Day, on Independence Day, ¿ok? Y cuando quiera decir en mi cumpleaños, no voy a decir in my birthday, voy a decir on my birthday. ¿Ok? So remember, on, days and dates, in, months, years, centuries, and long periods, and at, for precise time. The time, cuando hablemos de horas, dije yo, cuando quiera decir at noon, at dinner time, at bedtime, at sunset, at sunrise, etc. ¿Ok? Estas son las frases. ¿Ok? That's it. Now, look at the examples. ¿Ok? Martita Amelia, can you please read the examples? Read the sentences, please. ¿En la primera, teacher? Yes, read them, todas. Okay.
I have a meeting at GAM. GAM, ¿cómo se dice? GAM. ¿O cómo? No, es el 9, Martita. Ah, el 9, vea. Parece el 9. Ok. Dice que debe, ajá. Okay. 9 a.m. Digo. Ya, continúe, continúe. Es que fíjese que la letra que usé me salió así el 9, bien raro. Ok, ya. Yeah. Martina. Closes at midnight. Very good. Sears closes Juan, at midnight. Juan. Juan went home at lunchtime. In the United States. Me comí la té, sorry, tenía hambre. Yeah. States, often in December. In December, very good. Look, December, un mes in. Continue. Her birthday is in November. Do you work on Mondays? Her birthday is in November 20. Can you check, please? Can you read again? Her birthday. Is on November 20. Exactly. Okay. So you see, como tiene fecha, yo digo on, pero aquí no tiene fecha noviembre. Entonces digo in. Okay. That's it. Exactly. Así que esos son las prepositions of time. Okay. Prepositions of time. Questions so far? ¿Preguntitas hasta ahorita? ¿Algo que no les haya quedado claro, right? No? Okay. We're going to start then. Vamos a pasar la segunda asistencia, the second attendance, because then you're gonna work, okay? You're gonna work with your partners. Teacher, vamos, number, yes, Denny. Fíjese que me desconecté porque se fue la energía y se fue el internet y me tocó que volver otra vez a intentar. Ay, ay, ay. Ok. Escuchó la explicación. Sí, igual, yo al corte de energía de ahí me costó conectarme. Pero, sí, ahí está, Raymond también, ok. Sí. Quiero ver quién más. Bueno, y Abigail se salió. Ah, no, ahí está Abigail. hello. Ok. Técnica. Que me va la señal por rato. Sí, es el clima. Es el clima. Lo tenemos bastante malito. Ok. Bueno, vamos a pasar la asistencia, right? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Ok. Absent today. Ok, Esperanza Antonia García Rivas. Esperancita estaba, pero ya no, ¿verdad? Ok, absent. José Ramón Molina Flores. Present. Present, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present. Yes. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo, absent. Ok. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Present, very good. Ricardo Alberto Corrado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Ok, se desconectó también Rubén, ok. Marjorie Zenia Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez is absent. Ok. José Elías Montoya Beltrán.
Present. Very good. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. And Blanca Iri Blanco de Cortés. Present. Present. Very good. Okay. Nice. Okay, guys. Now we're going to practice, okay? We're going to practice the prepositions of time, okay? The prepositions of time. This is what you're going to do right now. This is, guys, okay, on page, vamos a hacer esta. Mira, aquí está, ¿eh? Page number 36. 36. Page 36 in your manuals, okay? Page number 36. Exercise number 5. Exercise number 5. Okay. It's an email. Miren, es un correo. ¿Eh? Un correo electrónico. Okay. So you say, complete the email using prepositions of time. Compare the answers with a classmate. Van a leer todo el correo, pero el correo tiene espacios. Y ahí es donde me le van a poner on. In what? Ok, that's it. Aquí quiero que me lean el correo. Entonces, como quiero que me lean el correo, van a hacer esto. Look. Arroba. In English. Yo les doy ahorita el vocabulario. Ok, don't worry. En inglés se dice at. Mire. Cuando mire una arroba va a decir at. At. Punto. ¿Bien? Bueno, casi no se mira. Un chiquitito el punto. Dot. Ok, diga dot. 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 Todos los puntos que usted encuentre dentro de un correo electrónico, usted va a decir dot. ¿Ok? Dot. Guión. Mire. Guión. Guión medio le llaman, right? Ok. Hyphen. 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 El guión bajo. Underscore. Diga underscore. Underscore. Este es el vocabulario de el correo electrónico, ¿okay? Underscore. 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 At dot. Hyphen. Hyphen. Underscore. Underscore. So si usted dice fati2018@email.com in English. fati2018@email.com. Ahora, ¿cómo leeríamos el de mari-2@? How do you say? Mari, underscore, two, at, email.com. Very good. Okay, excellent. Ahora, cuando ustedes lean esto así en su lectura, pues, okay. At dot hyphen underscore. Okay, that's it. So, my friends, let's complete the day. Let's complete the paragraph, okay, with an. Okay, I'm sorry. On, in, at. On, in, at. Okay, page number 36 in your manuals. Okay, page number 36 in your manuals. Y después chequeamos, okay, what you have there. Accept the invitation once again, guys. Acepten la invitación, solo que voy a cambiar aquí algunos porque se quedaron solitos ya. Okay, let me see. Voy a cambiarlos de lugar algunos. Vamos a recrear acá porque ya somos más poquitos. Ok. So, in pairs. Vamos en parejas. Ok. Let's work in pairs. Accept the invitation, please. Let's start working.
Hi, teacher. Hello. Me quedó congelado, Enrique. Ah, Kikito se está saliendo a cada rato, ¿verdad? El internet lo tiene mal. Mira, estaba inundado ahí toda la isla, Majara. Así me cuentan, sí, que estaba bien peligroso. Mire, le voy a mandar a otros compañeros para que trabajen en tríos. Así se sale uno, pues quedan dos trabajando, ¿ok? La voy a mandar a usted a otro chat. Acepte la invitación, por favor. La hora específica, entonces vamos a poner at ahí. De ahí dice 5:45 at work hasta las 5:45. You cut me you. Ahí otra vez sería at porque sería hora, ¿verdad? Específica. Sí. Vale. Of six on the six, corner. What do you of there western. Another presentation by March? Está diciendo marzo, va. Ajá, en una marzo fecha. Dice, ajá. March en Sunday dice aquí, está dando fecha, entonces sería in, ¿verdad? In March. In Sunday, in también. And you can that. Hola, teacher. Hello. ¿Verdad que ahí sería in, en la última? Donde dice the another presentation. Ajá. Uh-huh. There is another presentation, but it will be. Uh-huh. In uh-huh. March. Ok. Sí, así sería. Ajá, porque es un mes. Un mes y también. Como que el mes se dice in. In, ajá. Meses del año se dice in, pero días de semana no. Ese cambio. Ah, días de semana sería on, ajá. Ajá, on. Ok. On. Hay que hacer las seis también. ¿Cuál? Ah, las seis. Las seis ya no va, teacher. No. ¿Cómo no? No. Ahorita no, ¿verdad? Ok. Uh-huh. ¿Ya las tienen? ¿Yes? Sí. Ya, yes. Ya las tienen. Ok, perfecto. Ya las vamos a revisar entre todos. Uh-huh. Excelente. Ok. Voy a revisar a los demás y ya terminaron, ¿right? Okay. Teacher. That's it. Relax, please. Juntarse, vea. Contigo, ahí iría también, va. Sí, porque está poniendo la hora exacta. At. At corner. On the corner. La primera avenida, ¿no? Y Main Street. What do you como la dirección. Sí, ajá. Yeah. Y de ahí dice cuál. La presentación. Mm-hmm. There's another presentation. Ahí es. La fecha de la nueva presentación. Ahí es. In. ¿Verdad? ¿Qué es el mes? Sí, in F. In. Porque después es on. Sunday. Sí, porque es Sunday. Uh-huh. On. On Sunday.
Hasta ahí va. Ahí. Solo ese párrafo, teacher. Only that paragraph right now. Okay, finished. Let me know. Bye bye. Yes, okay, good. Very good. Nice. Se lo vamos a chequear entre todos, okay? Perfect. Excellent. Déjenme ver si otras compañeras ya terminaron. Then we check. Finish, girls. Yes, yes. Okay, easy. That's it. Okay, we're going to check it together. Vamos entonces a chequearlo entre todos, right? Okay. Excellent. Very good. Okay, guys, now we're going to check the answers, okay? Please activate your microphones. Todos van a participar. Yo voy a leer el párrafo y cuando llegue al momentito, ustedes me dicen la preposición. Puede ser in, on, or at, okay? In, on, or at. Let's start. Activate your microphones, everybody, so I can listen to your answers. Hello, Fatima. Are you busy? In. In on. Sí. Si se fija, aquí tiene el día, ¿eh? Sí. That's it. Mire, el día, ¿eh? Sí, on. On. So the answer here is on. That on. So, are you busy on Monday? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at. Very good. A las 6:30. Half past six. I work until 5:45, but I can. At 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't. Sunday. Very, very, very good. Okay. So these are the answers, okay, for this practice. Let me know. Bye bye. Let me know. Bye bye. Very good. Déjame saber. Ahí me decís. Okay. Let me know. Bye bye. Okay. Questions with these guys? Preguntas? No? No questions? No, 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 no. Okay, well, now you're gonna practice in the exercises, okay? Hay varias, les puse yo ahí unos ejemplos, unas oraciones, right? In the exercises, complete the exercises, okay? Let me check how many they are, si no me equivoco, son... permítame, let me check the document. 22, ¿verdad? Tenemos 22, yes, okay. So 22 sentences y lo mismo, complete with in, on, at. A esta se le llama prepositions of time, okay. Son las preposiciones de tiempo, okay. Once again, vamos a trabajar otra vez, pero vamos a trabajar con compañeros diferentes, right? Okay, there we go. Accept the invitation, please. Ay, bien, venimos bien tarde. Bien fea estaba la calle. Ay, sí, me imagino. Sé que aquí de la majada, qué horrible va. Bien,
Cállense, yo sentía que no se iba a llevar la corriente. Sí. Bueno, ahí está la señora, sí. Después chambramos. No, 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 problema. Después chambramos. ¿Cómo se dice en inglés? With gossip. We gossip. Gossip es chambrear en inglés. So, we gossip, gossip later. Lo voy a anotar. Lo voy gossip. A anotar. G-O-S-S-I-P. Gossip. Gossip. Gracias. Ok. Ok, entonces I see you Monday. Te veo el lunes, ¿verdad? Entonces sería, como es un día, vamos a colocar on. On sería. On Monday. On Monday. Sí. Uh-huh. He was born, y ahí está un año. Los años dice que son in. Uh-huh. Yo voy anotando in, una porque vez. No tiene una fecha específica. Monday. Hola, teacher. Hello, Martita. No nos podría compartir en pantalla lo de WhatsApp porque Ramón no lo tiene. Ah, ok. Ahí le toma, pero le toma la foto, ¿sí? Va, Ramón. No lo vaya a copiar porque se va a tocar toda la clase. Déjeme buscarlo ahorita porque... Si no lo encuentra, yo se lo voy leyendo a Ramón. Sí, permítame que quiero ver dónde está. Ok, déjeme ahorita, ok, buscarlo. Permítame. Que no lo tenía. Ahorita se lo envío, Raymond. Don't worry. Lo estoy buscando. In on. Aquí está. Bye. Teacher, ¿cómo se lee la primera? ¿Cómo? ¿La primera oración? Ah, la primera es I'll. Aquí está, ya se lo comparto ahorita. I'll. ¿Ok? Ok. Ajá, ahorita tómenle dos fotos porque aquí le va a quedar hasta la número 10, ¿ok? Take a picture. Ayo. Ayo. Ahora le voy a poner las otras oraciones. De la 11 a la 22. ¿Cómo se escribiría sin apóstrofe? Will. Va. ¿Le tomaron fotos? ¿Sí? Yo lo tengo en WhatsApp, teacher. Ah, ok. ¿Ya estuvo, Ramón? Hola. Sí, ya. Ah, bye. Ok. Ok, Raymond. There we go. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ah, le decía, Martita, cuando es sin contractar, es will. Ah, ok. Ajá, de futuro. Ok, will. Ajá. Uh-huh. ¿No los hemos visto? No. Okay. Uh-huh. Okay. Falta gracias. Todavía. Ok, you're welcome. Con un socio, one is in another. Teacher, aquí estamos. Que queremos, fíjese que va aquí, no entendimos muy bien qué es lo que vamos a hacer, fíjese. Porque ¿dónde está? Disculpe, ¿en qué ejercicio? En la página 37 está. No, en los ejercicios que yo les envié. Ay, pues mire, pues yo bien perdida ando. Ah, pues ese aquí lo tengo, ya lo tengo. Ay, ya decía yo. Me va a llegar el año nuevo y yo no termino. Sí, aquí está. Ahí está, ya, eso. Ya. In at on, ¿ok?
Sí, it's an at home. At home. Ah, vaya, aquí le ponemos si es de año, in, mes, o fecha. Exactly. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Elmer, do you have a question? De comentarle que me acabo de conectar. Sí, sí, sí. Ahí va a salir ya en la tercera asistencia, no se preocupe. ¿Ok? Gracias. Gracias. Uh-huh. Ok, no problem. Y aquí vamos a leer, teacher. Por ejemplo, aquí en el número 2 dice, we was born in. Ahí las fechas me cuesta a mí. Ahí hay que poner 1900. In, on, o en, bueno, at, ¿verdad? Uh-huh. Ah, vale, pero no lo vamos a leer, solamente in. In y de ahí 1991. ¿Sí? No, ustedes léanlo para que tengan la idea de qué es lo que van a, qué es lo que, ajá, están haciendo también. Claro. ¿Cuándo naciste? Dice aquí, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. No, aquí. No es cuando naciste, se está dando la respuesta. Yo nací en... Ah, yo nací. Ah, yo nací en 1991. Uh-huh. Y así lo demás, ¿ok? Y en inglés, ¿cómo se dice 1991? Es que yo ahí me desconecté en ese ratito. Fíjense que se desconectó cuando lo expliqué. Ajá. Vaya, se lo vuelvo a decir rapidito, ok, porque Elmer tampoco estuvo, ¿verdad? Ok, dijo que los años son bien fáciles, mire, 1991 va, lo que va a hacer usted aquí es dividirlo, mire, 1991, ¿ve? Entonces va a decir 91, así. Entonces, cuando I was born in 1991. Uh-huh. Ah, ya. ¿Sí? Mira, es bien fácil. ¿Ve? Por ejemplo, 1976, right? Ajá. ¿Cómo sería? 1976. Quiere decir que se dividen, right? Se dividen. Ah, perfecto. Gracias. Ok, very good. Ok, continue working. Gracias, teacher. Ya, la primera es on. La primera es on, la segunda es in, la tercera es in. La cuarta sería... Ay, no había fijado que decía Chris. Vaya, la otra. I have to speak to the boss lunchtime. Yo tengo que hablar con el jefe en la hora del almuerzo. Ajá. At time. Y 8 o'clock. Entonces sería at también. At. Ajá. La 22, vean. Ajá. Que estén buenas a saber, ma. Pero para repasemos la pronunciation, porque por ahí sería on. Espéreme, vamos en la 9, vea. Es estación, hay winter, en invierno. Sí, sería periodo, ¿verdad? Nos vamos a dormir, teacher. Ah. Y aquí está el lado. Ajá, me imagino. Y a mí me da, el clima helado a mí me da sueño. Me da sueño. No, pues, imagina cómo. Todo el día. Más que ahora me levanté a las 5. Ay, ay, ay. En las 9 es in, Ramón. In. En invierno. ¿Ah? In, sí, winter, ¿verdad? ¿Ah? In, sí, winter. Uh-huh. En la 10. Es on Friday. En una, teacher. Uh-huh. Midnight. ¿Qué ocupo ahí? Medianoche. Como es de medianoche. Ok. Porque es un periodo largo. Un periodo largo de tiempo. Uh-huh. Ok. La 11. ¿En cuál decía la duda? Yo tenía duda en la... En midnight, número 9 dijo. 7.
7. 7, ok. Ah, en la 7, sí. Pero sí, ya le entendí. Y en la 11. ¿Cómo queda la 7? On. On, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Estamos bien, va. Yo le había puesto on, pero no estaba 100% segura. La 11, the weekend. También at, ¿verdad, teacher? At the weekend. Ajá. La 12. A moment. At, también. Ramón. Hola. ¿Cuál va? Permítame. Ale. Solo un día que ya se sabe, ¿verdad? Ajá, ¿qué? Uh-huh. Ya se sabe. Que aunque aquí no mencionemos el día, pero como ya se sabe, sería on. Ya se sabe. Aún ahí, pero aún ahí dice el día de Navidad. Ahí dice. Entonces sí. I have to speak to the bus lunchtime. Ajá. Tengo que hablar con el jefe. El almuerzo. No, que no va a iniciar usted porque acaba de entrar, pues. Ah, vaya, pues. Volvamos. Con la 1. Vaya. It's yours on Monday. On Monday, ajá. Sí. He was born in at. No. In. In. ¿Por qué año? Sí. Mejora. No. En la 3, did you search her in the morning? In the morning. Uh-huh. In the morning. La 4, start at. Uh-huh. Sí, por la hora. Sí, uh-huh. On my birthday. On my birthday. It will be ready. On. Moment. Okay, guys, now we're going to check the answers together. Okay, I need your participation, please. Okay, for this. Let's start. Voy a enseñarles aquí los ejercicios y ustedes me dicen las oraciones, right? The answer. Number one, okay, we are going to start, okay, with this one, with the number one. Let's start with Rocío. Rocío, number one. Lea la oración completa y me da la oración, la preposición, ¿ok? Esta es I'll, ¿ok? Esta es como decir te veré, I'll see you, ¿ok? Rocío, please activate your microphone and tell me. I'll see you on Monday. On Monday, ok, very good. Let me check right now, vamos a copiarlo acá, ¿ok? On Monday, okay. So the answer for the number one is on. Very good. Continue, please. Saúl, number two. He was born in. Esto no me quedó mucho. La fecha ahí la tengo que decir en dos partes. Ajá, tiene que decirme los números. 19.
19, ajá, ayudémosle, 19. 1991. Ajá, 91. Very good. 1991, acuérdense. Okay. La clave aquí es aprenderse los números, ¿ok? Del 1 al del 100, quizás, ¿verdad? Ok. So, number 3, Marta Amelia. Ok, number 3. Your microphone, please, Martita. Did you see her in the morning? In the morning, very good, very good, excellent. Araceli, number 4. It starts. Hi, Araceli. Araceli 1, Araceli 2. Okay, hello. Number 4, Araceli. It starts at half past 7 p.m. Excellent, very good. Blanquita, number 5. It was sunny on my birthday. Excellent, very good. Continue, Abigail, number 6. It will be ready in 8 months. Excellent, very, very good, very good. Continue, please. The next one is for Jose Montoya. 7. Is what is on TV? On meetings. Midnight. Midnight. On midnight, okay. What do you think, guys? On, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Uh-huh. What is the correct preposition? At midnight. Very good. Okay. Yeah. Una clave que puede decir es porque en la noche, acuérdese que no se dice in the night, sino que at night. Entonces, media vez está el night, pues diga at midnight. Okay. That's it. Very good. Next. The next is for Nubia. Nubia, number 8. Number 9, Denny. Number 10, Sonia. The factory closed in June. In June, okay, excellent. Continue, please, Danny. Number 9. In winter, it usual rain in AF. El Salvador, okay. Salvador. In winter, okay, very good. Nice. Sonia Marisol, number 10. On Friday, I will have meeting. 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 Aha, meeting. Okay, very good. Very good meeting. Elmer, number 11, Elmer. What are you doing? On the week. Uh-huh. In day. Wow. What is the answer? What? Excuse me? In the weekend. In the weekend. Correct or incorrect, guys? Incorrect. Incorrect. Uh-huh. What is correct here? At the weekend. A weekend, okay, very good. Okay, that's it. Very good. What are you doing at the weekend? Uy, ¿qué pasó aquí? El fin okay. de semana. Aquí está. Ajá, el fin de semana. Okay. Number 12. Number 12, Rocío. I'll see you in a moment. In a moment, very good. Number 13, Maria Alicia. The anniversary is? On July. Aha, is. That's it. July 15th. Ajá. July on July 15th. Acuérdense que esto ya es una fecha. Ok, so es on. That's it.
Nubia, number 14. My day off is on Thursday. Excellent, very good, Denny. The movies start at 20 minutes. Ah, okay. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Si aquí hubiera dicho las 20 de porque es hora, dice así, ¿verdad? Pero en este caso no, ¿ok? Abby, number 16. At the moment, I am busy. Busy, busy. Busy. Excellent. Ajá. At the moment, I am busy. Sonia, number 17. The Beatles were very popular in the 1980. In English, come on. Ya les dije cómo se dice. ¿Cómo se dice? My appointment is on Friday morning. Excellent, very good. Friday morning, José Ramón, number 19. I head up 19. Perdón. Sería I get up at 37. 7 a.m. Okay. A.m. Ajá, 7 a.m. Very good. Let's see, Saúl, please. Are you staying at home on Christmas Day? Christmas Day. Very good. Okay, are you staying on home on Christmas Day? Excellent, very good. Marta Amelia, number 21. I have to speak to the boss. No, I have to speak to the boss in lunchtime. No. What is the correct answer? Esa, justamente esa no pudimos contestar nosotros. At. Es un periodo específico. Acuérdense, at dinner time, at lunch time, at bedtime, okay? At. Mm-hmm. Number 22, Abigail. At 8 o'clock, I must leave. Excellent. I must. Mm-hmm. I must. Ajá, very good. A las 8 me tengo que ir, como decía Ramón. I must leave. Okay, very good. Look. Okay, there you have the answers. Aquí están las respuestas con in, on, or at. Questions. Preguntas. ¿Qué significa winter? Winter. Invierno. Invierno. Uh-huh. Así como ahora, ¿verdad? Uh-huh. Other question? No. Ok, bueno, ¿cuál es la clave para aprenderse esa reglita? ¿Verdad? Yes. Y los años, ya saben, se dividen y se dicen dependiendo el número que se quede dividido el año. Así que no tiene por qué preocuparse de decir 1900, como se dice, 1000, no, ahí ya no, ¿ok? That's it. My friends, the last activity that I have for today, this is a recompilation of everything that we have studied, ¿ok? Y terminamos con, ¿ok? In these questions that we have
Tenemos las preguntas, page number 37, 37, 37. Ok, that's it. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yo les regalo una, right? Les voy a regalar la número 5. Ok. Vamos a escribir oraciones con which, who, what, where, when, what, etc. Ok. So I'm going to give you the number 5, for example. Which is better? ¿Qué es mejor? Which is better? Okay. Money or health, for example. ¿Eh? That's it. Y ya tengo una oración, okay? ¿Cuál es mejor, el dinero o la salud? obviously, ¿verdad? So, this is, guys, okay, what you have to do. Let's write questions. Okay, sería, entonces le quedarían 5 preguntas. 5 questions. 1 question with what? 1 question with when? 1 question with where? 1 question with why? And 1 question with who? Manual page number 37. Y acuérdese lo que hemos aprendido. No precisamente todo con which, what, where va a ir con do y does. También puede hacer preguntas usando el verbo to be. Lo importante es que vaya con WH word. Ok. Let's practice once again. Vamos a trabajar con alguien diferente. With somebody, ok, which is different. And let's do it. Lo vamos a hacer en grupos más grandes, right? That's it. So, let's accept the invitation, please. And let's create the questions. Sí. Imagínese, pero llegó. Sí, gracias a Dios. Nos costó. Lancha o no hubiéramos venido. En lancha no hubiéramos venido. Con canoa. En canoa. Uy, ahí ha de ser más helado, ¿verdad? Si es helado en un día normal. Estaba haciendo un frío horrible. Y yo vine a bañarme porque me sentía congelada. Y porque me había mojado. Ah, y cuando salimos estaba lloviendo fuerte. Y ojalá que no se vayan a enfermar de algo, de la gripe. De la gripe. Sí, primero Dios que no. Primero Dios que no. No, porque como no está adentro, ¿verdad? Calientito ahí con, y salir, exponerse a la agua lluvia es bastante delicado. Sí, ya va. Ok. Tiene que ser larga la pregunta, teacher, no importa. No matter. Pero que lleve what, where, who. Va, por ejemplo, en la primera, what is your name? What is your name? Very good. Esa ponemos, entonces. Sí, si quieres, hacemos otra pregunta y en los... Your name. When, ¿cuándo? 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 When is your birthday? Ajá, ok, very good. ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a poner? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, pues? Ajá. Por si no sabía. Muchas gracias. Where? ¿Saúl? ¿Dónde vives? ¿Saúl? Sí, ahí está Saúl. Uh-huh. Where do you work? Uh-huh. Vaya, pongamos esta por when do you vacation. Póngale verbo. Ajá, verbo. Teacher, por ejemplo, si yo quiero poner... ¿Cuándo son tus vacaciones? Puedo poner when do you vacation.
No. No. Acuérdese que ahí usted pregunta cuándo son. Ajá. Ajá. ¿Cuándo son tus vacaciones? Entonces, ¿vacaciones es plural? Are. Are. Ah, 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 pues no se podría, ¿verdad? When, when, no, ¿verdad? No podemos poner when do you are. Ajá, no se puede. Ajá, entonces, no se puede. Títele el do, títele el do. When are your vacation? When are you, ajá, when are you vacation? When are your vacations? Vacation. Ah, pues sí, así sería. When are your vacation? Sí, ¿verdad? Y vamos a poner la respuesta, teacher. No. Yes, of course. Ah, you can invent. Whatever you want. Mm-hmm. My vacations are tomorrow, for example. Okay. My vacation is tomorrow. Mm-hmm. Are. Porque son varias, ¿verdad? Varios mm-hmm. días. Mm-hmm. 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 Okay. Mis vacation are tomorrow. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah, bye. Where do you live? Where do you live? It's in January, in my caso. January. Niña Ali está contestando. Niña Ali. Tiene desactivado el micrófono. Que cada quien con su mesa. Ajá, sí. ¿Cómo es? Cada quien con su mesa, exacto. Ahora, la tercera sería... La primera sería, what do you study? What do you study? Y la respuesta sería, I study English. What do you study? La respuesta de... La respuesta de la primera sería I study English. I study English. Uh-huh. La dos... La dos sería when is your birthday? Your birthday. Birthday, uh-huh. O sea, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday in está libre, algo así. When do you no, está have... bien, así. English class, ¿verdad? Con dos S. Podemos ponerle el día de mañana. English class. O podemos ponerle el lunes. Uh-huh. ¿Verdad? Sería at when y el la respuesta. Mm-hmm. When do you have English class? Y ahí no es y ahí, pero ahí le falta algo. Ah, como ahí have... es. Sí, sí, como es cuando. ¿Verdad? Uh-huh. Es tiempo. Ajá. Uh-huh. When do you have When do you have English class? Entonces la respuesta sería el lunes a las vaya. At sería. At. Lleva ese. Pongámosle el fin de semana si quiere. Ah, vaya. At the weekend.
in the weekend. Porque dice cuándo, ¿verdad? Es con dos G, ¿verdad? Weekend. Sí. No, la salud. Prefiero la salud. Muy chica. Enferma y con pies está jodido. El problema es que ninguna de las dos cosas. Materialista. Materialista. He lives in that house. ¿Quién? ¿Cómo se contestaría? Sería I prefer. I quiero. Prefer. 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 H-E-A-L-T-H. I prefer health. Prefiero la salud. I prefer health. ¿Y con ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién tiene mis llaves? ¿Quién tiene mis libros? ¿My books? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? Who? How? Tener, de tener es how, teacher. Has. Porque están has buscando a una persona. Who has? Who has my book? My book. My book. Book of books. Book. 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 Ah, okay. Who has my book? ¿Quién tiene mi libro? Who has my book? ¿Y para responderla? ¿Cómo hacemos? Make up the answer. Como están buscando una persona, entonces pongan el nombre de una persona. Por ejemplo, ¿quién tiene mi libro? Este, Abigail has my book. Has my book. Okay. ¿Cómo les quedó ahí la, la de who? He has my book. Who has? Has my book. My book. Benny. Benny. Está bien. Abigail has my book. Entonces, she. ¿Ah? ¿Huh? Si lo tiene Denny, es she. She, no. Ajá. Sí, she. She has my book, Denny. Sí, sí, ajá. Pero solo le podemos poner el nombre de la persona y has my book. ¿Cree que no? Ajá, ¿por qué? También. Por ejemplo, ¿quién tiene mi libro? Abigail has my book. Que lo tiene Abigail, ¿verdad? Okay. Ah, pues al revés. Sí. Ok. Hola. Sí, al revés. Ajá. No. Ah, pues sí, así sería, así quedaría. Bien. Sí. Malo, me quedo. Sí, se está quedando. Sí, todo cortado. No sé. Guay es por qué, ¿verdad? Guay es. ¿Por qué? Sí. Guay. Sí, guay es por qué. Why? Sí. Why? ¿Por qué tú? Why? Your de tú. No, sí. No, your.
Why your... ¿Por qué tú estudias inglés? No, no, porque ahí cambiaría. Hablemos de su mamá o de su papá o de su papá, digamos. Sí. Why your father? Póngale el do y el das. Ay, perdón. Uh-huh. Why das? Entonces sería das, exacto. Das, sí. Why das? Father, ¿verdad? Sí. Why das? Lleva your, ahí siempre, teacher. Sí, das your father. Ajá, porque es el posesivo. Ajá. Ajá, das your father. Ajá, das, why das your father. Ajá. ¿Por qué tu papá trabaja? Sí, work. Work, that your father. Se queda, right? Work. Uh-huh. Hay que responder, ¿verdad, teacher? Sí. Yes. Bueno, because, ahí lleva because. Sí, ¿por qué? Because. Because, sí. Because. ¿Cómo se dice? Like es que le gusta. Gustar, uh-huh. ¿Verdad? Like sí, he. Like. Because he likes. Uh-huh. Like. Because he like. Uh-huh. Likes. Like. Likes porque es de él. Exactly, because he likes it. It. Liked. Uh-huh. Likes it. Le gusta eso, ¿verdad? Así. Eso, ¿qué vamos a escribir? No, no, it. It significa que le gusta eso de lo que está hablando, del trabajo. O sea, el trabajo. Uh-huh. Ajá. Entonces, la 5 because... ya la hizo usted, ¿verdad, teacher? ¿Hola? La 5 es la que hizo sí, usted. Sí, esa es la que ella hizo. Ajá. Solo nos falta un. La última. Entonces, la respuesta, ajá, la respuesta de la 4 queda because he... Likes. It. 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 Uh-huh. It. Vaya, nos falta la última. Who es quién? Uh-huh. Who. ¿Quién? 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 Sería? ¿Quién te enseña inglés, por ejemplo? Who do you? ¿Sí? No porque no es tú el que enseñas. No, no porque no, no es tú. No, solo, ese de un solo. Who teaches? De un solo con el verbo. Ah, de una vez. Uh-huh. Who teacher? Ajá, teacher. Who, no, el verbo teaches. Teaches, de enseñar. Who teaches you? Esa no sabía yo. Teaches. Ayer lo dije con el... Ah, el verbo. Sí, el verbo. El verbo teach, de enseñar. Teaches. You. Termina con CH. ¿Miren? Pues sí, es cierto. Por eso yo... Ajá. Por lleva, eso lleva el S. Miren, teaches. CH. Y porque está hablando de él o ella, ¿verdad? Claro. Ahí no se sabe, ¿verdad? Por eso lleva la ES. Muy bien. Está hablando uh-huh. de él o ella. Ajá. Quiere decir que en pocas palabras, cuando usted anden buscando el quién, por ejemplo, ¿quién habla? ¿Quién come? ¿Quién vive? Está hablando de una tercera persona. Sí, entonces no es necesario usar el do y el das. Ahí de un solo el verbo, tercera persona. Por ejemplo, ¿y quién vive en Sonsonate? Who lives in Sonsonate? Who lives? ¿Quién tiene un carro? Who has a car? Es una pregunta bastante fácil porque solo se pone el verbo. El verbo. Very good. Well, it's we're going to check answers porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a chequear solo las preguntitas, okay? ¿Ok? That's it. Excellent. Well, my friends, okay, this is it. This is the questions, right? Okay, talking with related to the simple present. Okay, what? Regálenme algunas que hicieron con what, please. Okay, activate your microphones quickly. Antes que se nos vaya la hora con what. Rocío se le fue la luz. Así es. Se le fue la luz. Vamos, what?
me quedé a oscuras. Ya oscuras, ya casi. Ok, bueno, sí, hoy fue un día bastante difícil, la verdad. Ok, bueno, con what, unos pusieron what's your name, otros pusieron what do you eat for breakfast. Ok, what time do you, incluso pudieron haber puesto, what time do you, ok, what is your name, what is your email, ok, that's... vamos con when, díganme algunas con when que tengan. When are your vacation? Ok, very good, other con when? When does she has lunch? When does she have lunch? Acuérdense que el verbo va en su forma normal porque ya puso el do y el does. Ok, en ese caso does. Ok, where? Vamos unos con where, please. Where? Where are you from? Where are you from? Excellent. Ajá, very good. Ok, una con why. Why? English, study English. Why do you study English? Very good. Why do you study English? Excellent, okay. Why are you here? Why do you work? Why do you like chicken? Etc., etc., okay, very good. Number five, yo lo hice number five. Number six, who? Okay. Who do you live with? Who do you work with? Okay, una que hayan hecho, please. Who has my book? Very good. ¿Quién tiene mi libro? Who has my book? Very good. ¿Otra? With who? Okay, no more. Okay. Bueno, tuvimos problemas a la salida, okay, se fueron ya la mayoría, pero no porque ellos querían, sino que porque realmente ha estado bien difícil el clima. Aquí están escribiendo en el grupo de chat, okay. Bueno, lo bueno es que queda constancia de que han estado acá, okay, y eso es lo importante. Y se fue la majada. Todos se fueron. Sí, está difícil, ¿ok? Vamos a terminar con la tercera attendance, ¿ok? Yo sé que varios van a estar ausentes, pero anyways, se sabe que han estado practicando en la mayoría del tiempo, ¿ok? Aquí en la clase. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present. Esperanza Antonia García Rivas, se desconectó hace bastante. José Ramón Molina Flores también se desconectó, ¿verdad? Ok, Marta Amelia Fontán Jiménez, también, ok, Martita. Sí, Sonia Marisol Hernández Cruz. Ah, se va conectando, Sonia, ok. Sonia Marisol, bueno, ahí está, ok, Sonia Marisol Hernández Cruz. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo, absent. Denny Raquel Morán de Vázquez. También va saliendo hace un ratito. Sí, se acaba de salir por cuestiones de problemas de internet, de energía o lluvia. Saúl Antonio Hernández Juárez, ok, también ha estado presente y se salió. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, ok, ella también creo que se salió. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz, ok, también absent. Rubén Ernesto Paula Morán, también, ¿verdad? Por cuestiones de internet. Marjorie Itzenia Aguirres Cadenas, Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez, absent. Sí, ahorita la menciono. Juan Carlos Rodríguez, absent. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present. Yasmín Alcira Castaneda de Villeda, absent. Blanca Iris Blanco de Cortés, absent. Ok. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Excellent. Y José Ramón Molina Flores. Present. Present. Okay. Very, very, very good. Teacher. Okay. Dígame.
Ah, Sonia, ajá, Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, ok, very, very, very nice. Ok, well guys, que con esto terminamos prácticamente la semana. El lunes para nosotros va a ser un viernes para practicar todo lo de la sección número 3. Así que empecemos ya toda la sección 3, sección 1, sección 2, sección 3, tarea 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta ahí nos quedamos. Recuerden que ya la próxima semana es la última, ¿ok? Así que tenemos que ir ya, bueno, yo creo ya la mayoría de ustedes ya está al día con la plataforma. Recuerden que mañana es sábado, así que mañana tienen hasta la tarde para terminar las tareas. ¿Sí, Ramón? Sí, solamente disculpas porque... Sí, no se preocupe, no se preocupe, Ramón. Se entiende muy bien, ya que pues la mayoría de ustedes vive por el lado de allá donde llueve bastante también por el tipo de altura, ¿ok? Así que no se preocupe. Aquí queda constancia de que han estado perseverando durante casi toda la clase, ¿verdad? Así que, pero, anyways, pueden volver a ver el video por si en caso algo no les quedó claro y si no, pues con gusto me contactan para que yo les ayude, ¿ok? Have a beautiful weekend. Beautiful, beautiful weekend and hopefully I will see you on Monday, ¿ok? Goodbye, everybody. Good night. Bye. See you. Bye-bye. Bye.